Hola amigas y amigos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela La Dama del Nilo. Es una novela histórica de la autora neozelandesa Pauline Hegde. Fue escrita en el año 1977 y posteriormente fue publicada por la editorial Salamandra. Bueno, amigos y amigas, ahora os voy a hablar un poco de la sinopsis. 35 años antes de Cleopatra, una joven de 15 años fue consagrada emperatriz por primera vez en la historia. Según la tradición, los faraones de Egipto solo podían gobernar si se casaban con una mujer de sangre real, quien al contraer matrimonio otorgaba al cónyuge la condición de soberano. El faraón Tutmosis I, su padre, rompió la costumbre. Sin embargo, Hatshepsut necesitó de toda su audacia e inteligencia para gobernar en un mundo dominado por hombres y mantener el poder del imperio. Las intrigas de sus enemigos fueron tan grandes como victoriosas sus campañas militares o apasionados sus amores. Bueno, amigas y amigos, ahora os hablo un poco del autor, Pauline Hegde. Nació el día 11 de diciembre del año 1945. Combina una amplia erudición sobre el antiguo Egipto, periodo de la historia en el que sitúa todas sus obras, con la fidelidad histórica y la asombrosa capacidad de reconstruir mundos perdidos. La Dama del Nilo fue su primera novela. Fue un éxito de ventas. Bueno, amigas y amigos, una grandísima novela histórica, La Dama del Nilo. Espero que os guste. A todos los que os gusta la novela histórica, buscarla en internet, alquilarla en la biblioteca. Es una gran novela, muy fiel al antiguo Egipto. Bueno, amigas y amigos, espero que os guste este vídeo. Si es así, me dais el like, el dedo hacia arriba. Espero lo compartáis con vuestros contactos. Espero suscripciones a mi canal, La Comarca. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.